A ver, señores, échense para atrás, por favor. Vale, vale. Yo no vi dos policías deteniendo a un pobre chaval. Lo que vi son dos delincuentes usando la fuerza sobre un chaval y le mataron. Lo que dicen los policías en el atestado y lo que se ve en las cámaras de seguridad a mí no me parece que tengan mucha concordancia. Yo, en mi opinión personal, creo que se le paró porque era una persona negra. Que digan lo que digan, con sus forenses, con sus leyes, lo que quieran. Pero esta persona, si no fuera la policía, estaría viva. El 25 de octubre de 2016 fue detenido en este mismo lugar de forma violenta por la policía española el joven senegalés Elhadji Ndiaye. Una hora después fallecía en comisaría. Un año más tarde las circunstancias que rodearon su muerte siguen sin aclararse. ¿Por qué le paró la policía? ¿Por qué tras una detención tan violenta no fue trasladado a un centro hospitalario? ¿La investigación llevada a cabo fue suficiente? ¿Podemos confiar en la versión oficial de la policía? A esas horas me llamó Mayalen, una amiga, y me dijo, Bodhi, ¿hace cuánto has escuchado al general? Le he dicho, antes de ayer. Me dijo, bueno, lo que te voy a decir no es nada agradable, ¿no? Pues general ha muerto. Me acuerdo este día sobre las 6, 7 por ahí de la tarde, un amigo me llamó. Me dijo, Belcha, ¿conoces un senegalés que se murió? Le digo, no, me ha dicho que se ha muerto un senegalés, esto me ha dicho, pero me he enterado de que era él allí el día siguiente. Pero me he enterado así, estando en la calle, por un telefonazo así. Pues nos enteramos el día después de que sucediera y nos enteramos por la prensa. Y enseguida nos pusimos a redactar un comunicado de urgencia pidiendo, exigiendo el esclarecimiento de lo que había sucedido. Y wow, fue como un golpe, ¿no? Como coges un bate de béisbol y me lo pegas ahí, ¿no? La versión policial dice que iba haciendo eses, que iba haciendo zigzag con la moto, y dicen que proceden a pararle y que él se resiste en ese momento, que la detención había sido violenta, que él había ofrecido resistencia y que luego la deja de ofrecer. Que se le traslada en comisaría, que en un momento dado se dan cuenta de que no respira, proceden a reanimarle y fallece en dependencias policiales. Este era el escueto comunicado de Policía Nacional. La sensación que da es que, bueno, pues que estarían haciendo una ronda, vieron a una persona negra que según la policía estaba haciendo cosas raras con la moto, pero desde el vídeo que consta en las actuaciones no se ve que esta persona haga nada raro y bueno, siendo que hay esa diferencia entre lo que dice la policía y lo que se ve en el vídeo, cuando menos, bueno, el motivo de la parada no se puede saber cuál es, los policías que intervinieron lo sabrán, pero que no había una causa muy clara, creo que es evidente. Mi opinión es que probablemente sea que era porque era una persona negra. Porque un negro le cargan por cualquier tontería, por el hecho de ser negro. Porque sabemos que existen las identificaciones por perfil étnico, sabemos que las identificaciones racistas se siguen dando cada día en nuestras calles. ¿Cuántas veces me han parado a mí?
¿Cuántas veces me he metido en el calabozo solo por ser negro? Si es negro y si no te ocurra, es muy raro. Muy raro. Nadie dice que la policía no le pare. Le puede parar si quiere, porque puede ver algo sospechoso, como lo puede ver conmigo, como a ti, como cualquier otro. Pero la manera que le pararon no ha sido nada profesional. A mí no me da la sensación de que fuera una forma correcta de pararle o decir hola, ¿quién eres? Identifícate. Entonces, yo creo que sí que se ha querido vender que lo que pasó fue solo en la comisaría. La realidad es que tenemos que ir a donde se le detuvo, que es a Marcelo Zelaieta, y por lo menos el inicio de todos estos hechos, desde luego la actuación de la Policía Nacional, pues no creo que se vean las imágenes que sea correcta o pacífica. El arresto violento de Lahti se produjo pasadas la 1:00 p.m. Minutos después, fue trasladado a comisaría medio inconsciente. Las imágenes muestran cómo los agentes le arrastran al interior de comisaría. Son las 13:18. Durante los siguientes minutos se dedican a registrarle y quitarle los pantalones arrastrándolo de un lado a otro. A las 13:35 comienzan a realizarle los primeros masajes de reanimación. Posteriormente llegan los sanitarios. Han pasado ya 19 minutos desde su llegada a comisaría. Y la UBI móvil tardará todavía 18 minutos más en llegar. Sin embargo, las primeras informaciones de la policía hablaron del arresto de una persona involucrada en el tráfico de drogas y que su muerte habría sido causada por una sobredosis. La autopsia negó tales afirmaciones. ¿Por qué entonces la policía dijo que había muerto por haber consumido drogas? ¿Por qué no se le trasladó al hospital en vez de ser llevado a comisaría? Desconocemos el objetivo, pero sabemos que el decir eso lo que hace directamente es criminalizar, justificar de alguna manera la acción policial y manchar la imagen de Lahti. De todas formas, para nosotras, desde un primer momento, pusimos de manifiesto que nos daba igual el motivo de la identificación y que nos daba igual el motivo de la detención. Lo que sabíamos y lo que denunciábamos era se ha producido una parada, se ha producido una detención violenta, se ha usado una fuerza desproporcionada desde nuestro punto de vista y esta persona murió en menos de una hora después de ser detenido. Las alarmas han de dispararse. No solo para los colectivos, han de dispararse para toda la sociedad y para las instituciones. A pesar de todo esto, los policías no le llevaron al médico, sino que le llevaron directamente a comisaría y, sin embargo, pues es curioso ver cómo en el atestado los policías que sí que intervinieron en un primer momento en la detención de Lahti, cuando terminaron su papel y ya otros compañeros le trasladaban a comisaría, ellos directamente sí que se fueron a un centro de salud para que les hicieran un parte de las lesiones que tenían. Emitimos un comunicado de urgencia en el que pedíamos que se esclareciese lo sucedido y pedíamos la comparecencia de quien entendemos que es la máxima responsable de este Cuerpo Nacional de Policía, que es la delegada de Gobierno, Carmen Alba. Esta comparecencia no se realizó porque Carmen Alba no tiene obligación de comparecer y declinó la petición. A día de hoy el procedimiento judicial está archivado precisamente porque la jueza entiende que no hay que practicar más prueba, que en cualquier caso ya se habría pasado el momento procesal para solicitarla y que el informe forense es contundente, que es una muerte natural y punto. No sé, muerte natural, ¿qué es natural? Una persona que está trabajando encima de una moto, si no la habías parado, seguirá aquí. Por hecho de pararle y de la manera que le pararon, por eso se murió. ¿Qué hay que hablar más? Justicia no se ha hecho. Ese archivo lo tenemos recurrido, en primer lugar, defendiendo que con las pruebas que hay a día de hoy es suficiente para entender que por lo menos hay que celebrar un juicio y que sea un juez el que determine si hay delito o no. No obstante, nosotros sí que creemos que se podrían haber hecho más pruebas durante la instrucción y en caso que se decida continuar con la instrucción deberían practicarse.
una manifestación multitudinaria con mucha participación del colectivo senegalés y del colectivo africano en general, que acabó en una asamblea en la calle, una manifestación tensa pero muy digna. Creo que hemos conseguido algo de lo que queríamos, visibilizarlo, que llegue a todo el mundo que esto ha pasado. Pero la gente tenía ganas de manifestarse de otra manera, de romper, de devolver, ¿no?, lo mismo como el trato de la policía. Pero había un montón de mediadores dentro, calmando a la gente y calmando. Al final hemos conseguido hacer una manifestación limpia, como quien dice. ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Justicia! 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 La comunidad africana está muy restringida. No tenemos voz. Tienen miedo que por la renovación de los papeles, a ver si digo esto, por mi trabajo, por mi familia. Hay muchas cosas que sienten y no pueden decirlo. Todo el mundo han dicho, joder, que nos hablan de integración ahora mismo. Para la integración hace falta la libertad. Si no tienes libre circulación, ¿cómo vas a integrar? Aquí hay otras fronteras invisibilizadas que nosotras denominamos controles racistas, que se basan en los rasgos fenotípicos de las personas, y sabemos por estudios que se han hecho que una persona, dependiendo del origen y de sus rasgos fenotípicos, tiene muchísimas más posibilidades de ser parado e identificado en vía pública que cualquier otra persona. Claro, las consecuencias para la población extranjera, por ejemplo, en situación irregular, son tremendas, porque se puede convertir ese control o esa parada en la antesala de un internamiento en un centro de internamiento, con las condiciones tan terribles que se están viviendo allí, y en la antesala de una expulsión, una deportación. Un negro, si está aquí, tiene 50.000 obstáculos mucho antes de empezar cualquier cosa. Ya no vamos a entrar en leyes de extranjería porque tal. Pero el racismo policial, hombre, un negro en extranjero lo primero que se siente es el racismo policial. ¿Quién te para estando con tus amigos, esperando tu novia, esperando no sé qué? Acabas de bajar de la estación de autobús, la estación de tren, visitas unos familiares que no ves desde 2 años, muchas veces ni llegas, porque solo porque eres negro. Cosas injustas. Racismo policial, lo primero que un negro nota. Primero lo que le quitaron, que es la vida. Le encantaba, le gustaba mucho. E incluso yo, el nombre de Elijah, a veces cuando lo escucho me suena un poco raro, porque yo le llamaba general. Incluso mis amigos le llaman general. Y le gustaba mucho, mucho la vida, ¿no? Salir por ahí. Siempre me llamaba. Colega, que yo, por ejemplo, en mi tiempo libre, me gusta jugar a la PlayStation. Entonces él odia eso. Y me dice, deja de matar esos bichos y sal por ahí. Nos hacía mucho reír, ¿no? Incluso mi chica me decía siempre, llama a general para que venga, ¿sabes? Porque cada vez que venía a casa, pues, nos hacía mucho reír, ¿sí? Aún sigo teniendo unas grabaciones suyas y de vez en cuando las escucho. Una muerte bajo custodia es un hecho grave y es un hecho irreparable. Y la única manera que tenemos de proporcionar cierta reparación, no solo a los allegados, a los familiares y a las familiares que desde luego han perdido a El Hadji y lo han perdido para siempre, y a cualquier persona que muera bajo custodia policial, sino en reparar a la sociedad y garantizar que esto no se vuelva a producir, es articular, dotarnos de una normativa y de unas herramientas jurídicas y de unos protocolos que se cumplan. Todos los senegaleses sabemos que no han hecho justicia sobre el caso El Hadji. Para que se haga caso, estos dos policías tienen que estar en la cárcel, porque son ellos que le cargaron. Esto lo sabemos todo el mundo. Luego que digan lo que digan, con sus forenses, con sus leyes, lo que quieran. Pero esta persona, si no fuera la policía, estaría viva.
han matado a uno de los nuestros y han mentido. Así, eso es lo que ha pasado y es lo que yo he contado en África y es lo que seguiré contando hasta el día que veré justicia. Como decía Martin Luther King, que una pequeña injusticia cometida en algún lugar es una amenaza para la justicia del mundo entero. Y queremos justicia. I'm used to trumpet, yodu enean, mailuarekin hiltzea. Magin lepenek amestu ote, du Frantzia zuritzea. Iztegitatik kendu ote du Rajoik erabakitzea. Normala ote da poliziak Senegaldar bat hiltzea. Neri tokatu zait muga ertzean, sortu eta handitzea. Ta ikasi dut igurtzi ezkero, deus ezten dela klitxea. Gure herri honek badaki zer den, mututuei aditzea. Ta arresiak atxeman arren, zubigintzan aritzea.